Hola, buenas tardes de nuevo. Soy Raquel Garriga para Fallas VLC y esta tarde tenemos el placer de entrevistar a Marina. ¿Tu experiencia en el día de la preselección de tu sector? Pues tranquilo, nos dijo relajaos, tranquilidad, que esto se pasa rápido, o sea que disfrutad de la noche, porque en realidad era nuestro último acto como fallas mayores de nuestra falla. ¿Fue un acto muy largo o no? ¿O se os pasó bastante rápido? Se nos pasó rápido, porque también al ser domingo nos hicieron desfilar como un poquito más rápido para que todo terminase lo mínimo, no muy tarde, porque al ser domingo, al día siguiente era lectivo, se trabajaba, lo intentaron acelerar un poco. ¿Esperabas oír tu nombre esa noche? No, lo que pasa es que todos sí que apostaban por mí, pero yo siempre he preferido pensar en el no, en hacer mis castillos en el aire y luego no salir preseleccionada y llevarme el chapón. Ah, pero tuviste mucha suerte, ¿eh? Sí. Me decía, no seas negativa, tal, yo confío en ti, pero bueno, al final aquí estoy. ¿Y las compañeras que han salido contigo, esperabas oír su nombre o teníais otras en la quiniela, otras en mente? No, yo la verdad que una de las que ha salido es, somos muy, muy, muy amigas y las dos nos pusimos muy contentas, ella salió la primera y yo la segunda y ella al escuchar mi nombre se vino abajo otra vez a llorar y claro, cuando subí, no era protocolario, pero subí y la abracé enseguida. Ah, es muy bonito también. Sí. Podemos disfrutar de esta experiencia juntas. Y claro, la tercera también es amiga, pero nosotras somos más afines. Pero muy bien en general. ¿Qué le dirías al resto de compañeras pues que como tú no han tenido la misma suerte de poder estar, por ejemplo, hoy aquí? Pues les diría que todas somos válidas, que cada una tiene sus aptitudes y sus características, que podrían haber aportado muchas cualidades a estos procesos de preselección y que para mí ellas también son las mejores y que las voy a echar de menos. ¿Te parecieron duras las preguntas del jurado o eran preguntas bastante sencillas? No, eran bastante asequibles. Nos preguntaron de todo un poco, temas personales, un poco de indumentaria, un poco de conforme estaba organizada Junta Central Fallera, qué opinábamos, papel de la corte, o sea, eran preguntas asequibles. ¿Te vas a preparar de alguna forma en especial para el acto de la Fonteta? ¿Quizás algún traje nuevo, algún corpiño? No, yo creo que voy a llevar el mío, el de mi exaltación, que es el que más suerte me ha dado y además mi indumentarista, Sierra Nevalón, cuida al mínimo el detalle y llevaré ese que me ha dado mucha suerte. Estupendo. ¿Te ves con posibilidades de entrar en la, de pertenecer a la corte 2019? Pues yo creo que puedo, no está claro, pero yo creo que puedo aportar muchas cualidades a ese grupo de 13, como pueden ser que soy muy extrovertida, tengo don de gentes y sobre todo diversión. Claro. ¿Y si te propusiesen ser la próxima fallera mayor de Valencia, lo aceptarías? Sí, yo creo que sin dudarlo, cualquier candidata que estemos aquí en este programa de preselección, yo creo que sí. Es como el sueño de toda fallera que sienta las fallas, es la máxima representante. Cuéntanos un poquito, ¿qué requisitos crees que debe de reunir una fallera mayor de Valencia? Yo creo que el requisito más importante es que tenga don de gente, que sea empática y que no sea nada altiva, que pueda relacionarse con las personas de cerca y que no lo tenga muy creído porque al fin y al cabo nos representa a todos los valencianos. Te voy a dar una serie de nombres, ¿vale? Y me dices a ver quién o quiénes te inspiran más. Vale. Carmen Sancho, Estefanía López, Alicia Moreno, Raquel Alario o Rocío Gil. Pues yo me quedaría con Carmen Sancho y sobre todo Raquel Alario porque la he conocido de cerca. Nosotros en mi comisión hacemos una parada More Cristiana que se equipara a la de Admirante Cadalso y este año ha sido nuestra madrina. Entonces he podido compartir muchos actos con ella y he visto que es una persona muy cercana y muy agradable. ¿Crees que la imagen de la fallera mayor de Valencia está suficientemente potenciada por los medios de comunicación a nivel ya no solo de Valencia, que evidentemente todos la conocemos, sí, sino a nivel de otras ciudades, incluso en el interior, en internacionalmente? Yo creo que todos los programas que se están dando ahora, como los viajes o el extra de fallas que se están realizando en países como por ejemplo ha sido Londres y en París, yo creo que gracias a esos programas de difusión, sí. Yo creo que ahora sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué te parecería a ti, por ejemplo, en el caso de las cortesanas, que pudieran acudir a algunos actos sin la presencia de la fallera mayor? Es decir, dos comisiones que soliciten la presencia de la fallera mayor de Valencia y la corte. Que la fallera mayor pudiera asistir a uno, las cortesanas a otro, para que ninguna de las dos comisiones se quedasen sin la representación. ¿Cómo lo verías tú? Yo creo que deberían acudir a las dos comisiones, pero a lo mejor
haciendo como el tiempo un poco más escueto, pero siempre presentándose la Feira Mayor y su corte de honor, porque al fin y al cabo la Feira Mayor es quien nos representa a todos y la corte también hace un papel muy importante, pero claro, es como que el elenco estaría, no estaría al completo. Entonces yo creo que como Feira Mayor que se da la comisión, te hace ilusión ver a la corte y a la Feira Mayor. Entonces partiría el tiempo, sería más escueto. A ver, Marina, cuéntanos un poquito cuál es tu opinión de que el presidente de Junta Central Fallera esté vinculado con el Ayuntamiento de Valencia. Yo pienso que por qué no, si realiza su trabajo como es debido y lo sabe compaginar, yo pienso que no, y opino que no hay ningún problema. Yo creo que lo hace bien, Pérez Fuset. ¿Cómo crees que va a ser el acto de la Fonteta? ¿Cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino como un momento de ensueño donde al fin y al cabo somos las preseleccionadas, las candidatas que más aptas ellos han visto, y yo creo que va a ser de ensueño y todavía no me lo creo. En el caso de no ser seleccionada para la Corte 2019, ¿volverías a intentarlo en próximos años en tu comisión? ¿Incluso se te podría pasar la posibilidad de en otra comisión? ¿O este es no, tu año? Yo creo que este es mi año y lo de pasar en otra comisión no. Como ya he dicho anteriormente, yo soy de toda la vida de mi comisión y yo pienso que si eres fallera mayor es porque sientes a tu comisión y te sientes arropada. Yo no podría ser de otra comisión y este es mi año. Si no es este, arroparé mucho porque las habré conocido durante estos procesos de selección y convivencias y estoy orgullosa de quien salga. De las próximas visitas y jornadas que vais a realizar con los miembros del jurado, ahora Calvestra, visitas a museos, tenéis muy próxima ya la Batalla de Flores, la Noche de la Punchá. ¿Cuál es la que más ganas tienes ahora de vivir? Pues yo creo que la Batalla de Flores, ya está ahí la raqueta en proceso, yo creo que es la Batalla de Flores. Y en el caso... A ver, vamos a cambiar esta pregunta, porque si no es como repetir muchas veces las mismas. ¿Qué tal llevas el tema de las cámaras? Las entrevistas, las fotos que te vayan a estar parando ahora para preguntarte, ¿cómo crees que lo vas a llevar? Yo por el momento tenía una concepción diferente. Yo pensaba que decía, madre mía, no voy a poder, soy muy vergonzosa, y al final no me supone ningún esfuerzo hablar delante de una cámara ni nada. Soy más extrovertida de lo que yo pensaba. Pensaba que era más vergonzosa, pero no. Muy pues bien. Mira, ahora tienes tu cámara, es tu momento, puedes dedicar unas palabras a quien quieras, agradecer, toda tuya. Vale. Pues en primer lugar me gustaría agradecer a mi familia y sobre todo a mi presidente Paco, que desde el momento uno estaba apostando por mí. Pues nada, a mí solamente me queda, Marina, agradecerte por dejarnos entrevistarte para Fallas VLC, desearte toda la suerte del mundo, darte de nuevo la enhorabuena y a ver si oímos tu nombre en la Noche de la Fonteta. Muchas gracias y ojalá. Gracias a ti, hasta luego.